te pierdas nada cuando te quedas encerrado en el ascensor con tu peor enemigo, tú mismo. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de saludar a una colaboradora que cuando le dices mantita y Netflix, a ella le suena a currar. Estoy hablando de Andrea Compton. Oye, qué gran verdad, ¿eh? Claro. Sofá y mantita es ¿Quién me iba a decir a mí con 12 años, en plan, ¿eso qué estás haciendo? Algún día te dará unos eurillos, fíjate. Rentabilizarás. Y yo por dentro lo sabía y decía, sigue. No te estudies el tema de Natu hoy. Dale, dale, dale a Lizzie McGuire. ¿Te has cortado el pelo? Me he cortado el pelo, me he metido un buen tajo. Hay que cortar el pelo, chicas, que si no, se pone así como erizado. Vamos a ver, ayer dieron la lista de los nominados Grammys y no sé si sabéis que salió en Netflix la película de Eurovisión. La Eurovisión peli. De verdad, que es el festival de la canción de Eurovisión. La tenéis en Netflix, si no la habéis visto... ¿La de Will Ferrell? Sí, o sea, vais a pasar un muy buen rato. Tiene una banda sonora increíble y la han nominado a Mejor Banda Sonora. Ya sabéis que los Grammys, como todos los premios, tienen como esas categorías que nunca vemos. O sea, que son las típicas que no se emiten porque es Mejor Canción Latina que bailonguea para la izquierda, ¿sabes? O sea, que hay un montón de categorías muy y concreto. Tal. Entonces, bueno, pues han nominado entre bandas sonoras, estaba Frozen, bla, 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 pero a nosotros lo que nos importa es Eurovisión, porque esta gente en la ficción estaba muy emocionada con en algún momento ganar un Grammy y a lo mejor lo ganan y yo estoy muy orgullosa de estas personas. Además, en los Grammys han vuelto a nominar a la Beyoncé y es la mujer más nominada de la historia a los Grammys. Uy, va. Y ha habido un poquito de movida porque The Weeknd no ha sido nominado y tampoco Shawn Mendes, me parece, y Twitter está, pues ya sabéis, Twitter, ¿no? Entonces, por ejemplo, Harry Styles creo que ha tenido 3 nominaciones, la gente feliz, pero bueno, como ya sabéis, creo que The Weeknd ha salido diciendo que vaya tongo los Grammys y tal y cual. Siempre que no te nominan, pues tongo, ¿no? Claro, cómo no. Yo creo que a él hay que darle todos los premios del mundo, pero que no se preocupe porque ese disco lo hemos comprado todos y pa'lante. Pero lo importante es estar con Eurovisión, la película. De verdad, en Netflix la tenéis que ver, es que es lo mejor que vais a hacer en vuestra semana, que es esa película, es divertidísima. Creo que salió en cuarentena. Qué bajo apuestas por las vidas de la gente. Es lo más divertido que va a haber. Perdona, soy muy realista de la situación de la gente actual. Es verdad que el 2020 es fácil presuponer que la gente tiene el listón bajo. O sea, y que la mitad de la peña está en cuarentena en su casa, probablemente en su habitación. O sea, quiero decir que yo os animo a que os pongáis cosas para que un poco poneos una sonrisa en la boquita un poco. Totalmente. Bueno, a favor. Otra sonrisa es que Michael B. Jordan ha sido, nominado. Es el hombre alive más sexy del año, lo cual estoy de acuerdo, digo sí. ¿Y qué pasa? Que este hombre ha dicho que estaba pensando en hacerse un OnlyFans, ¿vale? Para utilizar su cuerpo para el bien. Y yo no sé si va a enseñar la cuca, pero él quiere ponerse ahí, a lo mejor enseñarte un poco de ab o un poco de sonrisa o una charlotera, y va a utilizar esa pastuca que la gente mete en OnlyFans para causas benéficas. Qué bonito. Hijo mío, tú, yo, todo, sí. Yo creo, ¿cómo no? Tú haz lo que desees con tu corazón y con tu cuerpo. Muy bien, estamos súper de acuerdo. Por otro lado, hay una cosa que ha pasado y es que, como ya sabéis, en las películas se van retrasando un mes, otro año. Sí. Wonder Woman 1984, que era un estreno que creo que estaba para abril de este año, pero sorpresa. Te iba a decir, o sea, 1984 no era el año de estreno, ¿no? No, estaría guay. Estaría guay. Se están canteando, ¿no? Se han canteado, la han ido retrasando. No, es la segunda parte de Wonder Woman que salió en 2017. Que la tenéis en HBO, me parece, por si se os ha olvidado, porque lógicamente lleva 3 años esta peli para estrenarse. Y entonces yo he mirado en varias webs y pone que se estrena aquí en España el 18 de diciembre, ¿vale? En cines. Porque en Estados Unidos creo que la van a estrenar un día antes o algo así en HBO Max para todo el mundo y demás. Pero claro, hay en varias webs que me pone que se estrena el 18, otros que se estrena el 16 y otro que se estrena el 26. Ahí va. Yo le pido a mi gente de Warner que nos ponga un comentario aquí en este vídeo de YouTube o que nos eche una llamada y nos diga Wonder Woman cuándo se va a estrenar, porque la deseamos. A mí me encanta esta saga y soy mega fan. Y por otro lado, algo muy deplorable. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vanessa Hudgens, en el papel de Vanessa Hudgens por 3, que es la película de Cambio de Princesas, que salió en 2018, que es una película navideña terrorífica, en la que Vanessa Hudgens... Bueno, película navideña y terrorífica es un poco oxímoron, o sea... Sí, pero esta, os juro que es un paso más, ¿vale? Entonces, en 2018 salió esta película que era Vanessa Hudgens...
estaba la, son dos Vanessa Hudgens. Una trabaja en una cafetería y, oh, pobre de ella, y la otra es una princesa. Entonces, ¿qué pasa? Que descubre que son gemelas. Dios mío, tú eres yo y yo soy tú. Entonces, bueno, pues la lía mazo. Como la canción de Melendi, de... Hostia, Sara Luna. Sara Luna. Sí, ¿vale? Entonces, de hecho, está inspirada en eso y de, en eso gira. ¿Qué pasa? Que yo pensé que, bueno, pues la típica película que hacen la tenéis en Netflix por si os da curiosidad, cambio de princesa. Nos han quedado cortos y han hecho la segunda parte que se llama Re... cambio de princesa. Ay, cómo oh, no. El retorcanito. No, no, no. No teníamos suficiente con dos Vanessa Hudgens actuando muy mal, de verdad, Vanessa Hudgens, para, sino que ahora hay una tercera Vanessa Hudgens, vamos a ver el cartel, que ahora es rubia. Es algo que la, ya, que la genética no permite, ¿no? No tres permite. Gemelos. No, o sea, no. Puede ser tres trillizos, pero... Es, había otra gemela que no conocían. No, es que ya no sé si es gemela. Claro, yo estuve viendo. Rubia, claro. Yo tengo que decir que tengo que ver esta película. Si queréis, me la veo, pierdo el tiempo y os hago mi review aquí, por como favor, hicimos Andrea, la otra vez. Pero, de verdad, hay un youtuber que se llama Héctor Portillo, que es caja de películas, que ha hecho una review de esta película, que es maravillosa, porque él siempre suele ser muy positivo con todo lo que intenta sacar el lado bueno de todo. Y en este dice que es que no hay manera. Dice, pero Vanessa, ¿cómo puede actuar una persona tres veces mal? O sea, quiere decir, te dan tres oportunidades. No le da bien ni una. Y ni una. Dice, todos... Claro, ni una. Porque dice, tienes la sosa, la aprovechada, que es la de la cafetería, que se supone que sería la más humilde, pero es una sinvergüenza. Y entonces luego llega la mala, típica mala, y ni siquiera de mala haces bien de mala. Y decía, joder, tú cuando veías a Lindsay Lohan esta peli, que era dos veces... Sí, ¿tú te creías que, era, que eran dos personas, de verdad? O sea, decías, wow, son dos personas. Aquí, dice, no hay forma. O sea, dice, se han debido gastar 2 euros y entonces... Todos los planos que están las tres juntas, a una sí. Se la ve con más color, la otra menos. Siempre el planito este del hombro y la otra con un pelucón. Mira, no puede ser. O sea, hay que... Yo digo Vanessa Hudgens, o sea, tres personas ya y no, dice, y no pasa nada en toda la película. Entonces yo creo que voy a verme la peli. Ganar tres Razzies en un año. Sí, pero yo creo que deberían... No, o sea, ¿por qué no ya, se está hablando de esto? Eso, claro, sí. Vanessa Hudgens por la princesa. Vanessa por la camarera. Otra camarera. Por la Vanessa Hudgens por la mala. Pues bueno, así es. Entonces, creo que también es bonito. También es bonito ver películas que son terriblemente malas porque a lo mejor te das una risotada de 90 minutos increíble. Entonces, te metes de malo, da la vuelta. A ver siempre, si Vanessa siempre. Hudgens lo que quieres alegrarnos el 2020 y no estamos captando el mensaje. Es que a lo mejor no lo estamos captando. Bueno, ella se patina un poco, la verdad, esta mujer, la pobrecita. Entonces, yo creo que está un poco que no sabe muy bien qué hacer, pero yo animo siempre, ya que tenemos Netflix y no va a costar más dinero vernos esa película, ¿por qué no te la ves ahí con unos cereales y te echas una risotada ahí y te da algo? Pues yo digo siempre sí a la mediocridad. Muy bien. Andrea Compton, esperamos de verdad que te veas los recambios de princesas. Es que suena horrible, suena re como a cambio. Una taller de coches. Es que es horrible. O sea, lo mires por donde lo mires. Lo haré, chicos. Andrea, es tu ustedes. Misión, por favor, hazlo por nosotros. Hazlo por el user. Gracias, Andrea Compton.